Roberto Pérez tiene su tiempo. Hoy Roberto Pérez tiene su tiempo. Le voy a dar su tiempo para que defienda a Zapac. Para que lo defienda, ya lo estoy alzando, ya acá le estoy avisando. Tiene su tiempo para hablar, tiene su tiempo para defender. Porque ayer quiso gozar una defensa absolutamente inconsistente. Absolutamente inconsistente. Pretendió después en las redes sociales decir de que acá, en este espacio, se satanizaba la administración Zapac. Y que criticaba a Cerro Porteño y si no lo dejaba hablar hoy, no sé qué consecuencia va a tomar. ¿Está? Entonces, vamos a esperar a Roberto Pérez y antes del final le vamos a dejar su tiempo, Ramón. Hoy voy a decidir yo, discúlpame, le vamos a dar su tiempo para que él se explaye y pueda defender a Juan José Zapac. Entonces, le vamos a dar tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con la tenacidad y la firmeza transmitiendo su opinión y su criterio sobre el fútbol. Todos juntos construimos lo mejor. Así que yo cuento siempre con él. Siempre está con la... Hasta ahí. Palabras, por lo que estoy escuchando, un audio donde Zapac habla de mí. ¿De vuelta este pedacito? Dice Chon. Zapac, no sé. Vamos. Esto que recién llegó, Ramón. Pasé otra vez ese pedacito una vez más. Quiero saber quién es que está hablando. Llegó recién eso, ¿eh? Para el amigo Sosa Briganti, que siempre está con la tenacidad y la firmeza transmitiendo su opinión y su criterio sobre el fútbol. Todos juntos construimos lo mejor. Así que... Bueno, hasta ahí nomás. Esta es la palabra del presidente de Cerro Porteño, ¿no? La voz del doctor Raúl Zapac. Muy bien, muchas gracias. Bien, cuando venga Roberto Pérez, antes de eso, Ramón, antes de eso. ¿Qué? ¿Qué tema tenemos? A partir de este momento. Una misión imposible. Misión imposible. Sí, ya conozco el tema. A ver, arrancámelo de vuelta porque me gusta cuando arranca. Me gusta cuando arranca el tema de ese Lorenzo. Un cerrista. Imposible, hay que estar lindo, ¿no? Otro cerrita. Carlito es un Hollywood. Hollywood. Carlitos. ¿Eh? Y el único olimpista que se ríe de toda la realidad de los cerritas es Willy. ¿Por qué no lo tomas a Willy? Tomalo, Willy. Oh. Wow, el ataja carteras. No, está bien. Bueno, esto que la historia de qué, de un jugador, que viene un jugador acá, ¿cómo es el tema? ¡Oh, Roberto! ¡Epa! Roberto es el hombre. Ahí está, David, jugador de Rubio Ñu. Rubio Ñu de Luque. Sí. Pero ahí está Roberto, que es el que es. Guante con guante. Hace con todo, pata de rana, Roberto, si Roberto hace todo. Con pata de rana. Ah, bien, gran calidad. Porque él está atento, te ves. Entonces yo le hago así y él me sigue enseguida, Roberto. ¿Votá Paraguay quién es más feo? ¿Cubito o Aquio? ¿Votá Paraguay quién es más feo? ¿Cubito o Aquio? Ah, no sé quién es. Está bravo el tema, está muy parejo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué informe tenemos? Dale, porque se nos va el tiempo y tengo que hablar. ¿Sabes qué pasó ayer? ¿Ustedes saben lo que pasó ayer? Tampoco puedo hablar de eso. La gran mentira del fútbol. Historia de Carlos Raposo. Hay mentirosos que merecían llevarse un premio, como Carlos Enrique Raposo. Nació en Río de Janeiro en 1963 y fue futbolista profesional por 20 años sin saber patear una pelota. Jugó con leyendas como Ricardo Rocha, Edmundo, Renato Gaúcho, Romario, Branco, Bebeto y Carlos Alberto Tortes. Por parecerse a Franz Beckenbauer en su gran contextura física, lo apodaron Kaiser y con ese nombre lo corearon hinchadas de México y Francia.
Pero veamos cómo construyó su mito. El muchacho a los 23 años era amigo de Mauricio, un ídolo del Botafogo. Mitad en broma y mitad en serio, Raposo le dijo al crack si le podía conseguir un contrato en el primer equipo. Nada de masajista o aguatero, como jugador, a pesar de que le pegaba más o menos a la pelota en los picados de playa. Lo increíble es que el Botafogo lo contrata y él no sabía jugar a la pelota. Iba a los entrenamientos y a los pocos minutos de ejercicios me tocaba el muslo o la pantorrilla y pedía ir a la enfermería. Y en esa época no existía la resonancia magnética. Cuando los días pasaban tenía un dentista amigo que me daba un certificado de que tenía algún problema físico. En Botafogo creían tener en mí un crack y era objeto de misterio. A no jugar ni un minuto con Botafogo, lo increíble es que al año siguiente lo compra el Flamengo, donde tenía otro gran amigo, Renato Gaúcho. Y así lo recordó el que fue jugador de la Roma y la selección brasileña. El Kaiser era un enemigo del balón. En el entrenamiento le pedía a algún compañero que le pegara una patada y así se iba a la enfermería. Lo risueño es que llegaba al entrenamiento con un enorme teléfono celular. En ese entonces muy pocos lo tenían y nunca nadie se dio cuenta de que el de Raposo era de juguete y simulaba que hablaba en inglés con dirigentes de clubes europeos que querían ficharlo. Lo cierto es que completó el año en el Flamengo sin jugar un solo minuto. A diferencia del 99% de los jugadores, era muy amable con los periodistas y les daba notas y notas. Los cronistas creyeron en sus dichos y lo presentaban como un crack con mala suerte en cuanto a las lesiones. Gracias a la buena prensa se fue a jugar a México. Arribó al Puebla, 6 meses de contrato, 0 minuto de juego. De allí cruzó la frontera y arribó al incipiente fútbol de Estados Unidos. Tampoco pisó el césped con los cortos en partido oficial. Cansado de tanto tiempo en el extranjero, volvió a los pagos. En 1989 firmó para el Bangú. Allí estuvo a punto de iniciar verdaderamente su carrera. El técnico lo convocó un día antes del partido para estar entre los 11 titulares. La mentira de la lesión no corría y el estafador más grande de la historia ideó una triquiñuela genial. En el precalentamiento se peleó a trompadas con un aficionado rival. El árbitro lo expulsó. Raposo no pudo debutar. El técnico, furioso con él, llegó al vestuario y Raposo le dijo al DT una frase: Dios me dio un padre y después me lo quitó. Ahora que Dios me ha dado un segundo padre, que es usted, mister, no dejaré que ningún hincha lo insulte como lo hizo al que yo le pegué. El DT le dio un beso en la frente y pidió a la comisión directiva que le renovaran al jugador el contrato por 6 meses más. Mentirse hizo un ejercicio. Su carrera no terminó allí. Pasó por América, Vasco da Gama y Fluminense, siempre sin jugar. Y explicó su nuevo truco para que los jugadores pidieran a los dirigentes que contrataran a Raposo. Y alquilaba habitaciones debajo del piso en el que el equipo se hospedaría. De noche nadie huía de la concentración. Lo único que teníamos que hacer era bajar las escaleras y divertirnos. Luego de su etapa en Fluminense pasó por Guaraní y Palmeiras, pero Raposo quería tener su experiencia europea y firmó en el Ajaccio de Francia. Le hicieron una presentación digna de Messi, él la recordó. El estadio era pequeño, pero había infinidad de balones. Teníamos que entrenar. Se iban a dar cuenta de que era horrible. Empecé a agarrar pelota por pelota y se las pateaba a los hinchas mientras al mismo tiempo saludaba y besaba el escudo de la camiseta. Los aficionados enloquecieron. Los dirigentes se agarraban la cabeza porque los hinchas se llevaron de recuerdo todos los balones. Era tanto su cariño por el club que una vez jugó 20 minutos. En el primer pique hizo como si se hubiera desgarrado y pidió seguir por amor a la camiseta. Los hinchas se deliraban por ese brasilero que no tocaba la pelota, pero que corría rengueando por amor al club. Y su mayor mentira es haber inventado esta historia. Yo fui campeón del mundo en 1984. Jugaba para Independiente de Argentina, pero el equipo rojo no tenía ningún Raposo, ni en el banco, ni en la delegación, ni siquiera en la hinchada. Los anales de la FIFA dicen que pasó por 11 equipos durante 20 años. Cualquier otro futbolista en ese lapso hubiera jugado no menos de 600 partidos oficiales. Los registros de Raposo indican que entró 14 veces al campo de juego a jugar algunos minutos. Un récord para un estafador delicioso. Lo suyo fue de otro planeta.
Bueno, espectacular, un maestro. 5 millones de Raposo. Un maestro Raposo. Bueno, antes de seguir con esto, porque acá también tenemos otro Raposo. Acá te lo voy a leer después. A partir de este momento, manda tu mensaje. SNT al 2222 y vamos a estar regalando ¿cuánto, José Luis? 5 millones de guaraníes. 5 millones de guaraníes voy a estar regalando en unos minutos nada más. Después, se viene Roberto Pérez, Se viene mi ahijado o mi ex ahijado, no sé. Se viene Roberto Pérez en segundo nada más. Mientras tanto, vos, mandá tu mensaje. SNT al 2222 y te voy a regalar 5 millones de guaraníes en 5 minutos. Quédate atento, en 5 minutos hago el sorteo. Dale. SNT el 22-22, 5 palos para el fin de semana. Qué bien que viene, ¿eh? Viene bien para el fin de semana, viene bien para hacer una gran cena de Navidad, 5 palos, ¿eh? No sé, puede hacer cualquier cosa con 5 palos. Que siempre está con la tenacidad y la firmeza transmitiendo su opinión y su criterio sobre el fútbol. Eso. Todos juntos construimos lo mejor. Así que yo cuento siempre con él y también contigo, querido Roberto. Saludos para los dos. Fuerte abrazo. Querido Roberto. El ladrón, que es que el ladrón. Enseguida voy a estar con él. Acá hay unos Raposos también, ¿eh? Acá, mira, Camilo Sainz, Cerro Porteño. No sé quién lo conoce. Camilo Sainz, ¿eh? Camilo Sainz. Emanuel Denning. Son los refuerzos de Cerro. Dairo Mosquera, Olimpia. También tiene su paquete en el ropero también. Olimpia, ¿eh? Tiene varios también. Mauricio Cuero, otro más. Un blef. Carlos Discoteca Núñez, el uruguayo. Jugó en la reserva, hizo 3 goles. ¿Qué para qué? ¿Lo trajeron para gastar 3 goles en la reserva? Jate, joder, Ramón. Lucas Pacerini, de Guaraní. Pablo Repeto, ese trajo Olimpia también en su momento, ¿no? Sebastián Saja, el invento de Acosta. Sebastián Saja, Carlitos lo encontraba churro. Él llegó a declarar estos micrófonos que dijo que Saja era churro. Carlitos, ¿vos te acordás que dijiste eso, no? Por Matosa dijo lo mismo. Sí, por Matosa dijo lo mismo. Como Matosa también dijo lo mismo. Bueno, bien. Esto, y Baza, que fue técnico, era uruguayo, creo que vino, no sé dónde estaba, ni yo lo conocía. Envía tu mensaje al 2222. Y te voy a regalar 5 millones de guaraníes en instante nada más, ¿eh? En instante nada más. Así que voy a hacer el sorteo enseguida. Se viene el doctor Roberto Pérez. Me ha dejado que ayer no, puso. Entera de juicio. Una cosita WhatsApp. Antes de meterme con el tema, Roberto. Una cosita. Le voy a preguntar a ver si él sabe o si él no sabe. Vos no animaste a hacer la fiesta de la entrega de premio, ¿no? No. Vos animás la fiesta de Cerro nomás. De tanto. De tanto, de más. No siempre tampoco. También está mucha gente, amiga. Mucha gente, Melisa Quiñones, hermosa. ¿Eh? Meli Quiñones, Patio Urué, Chiche, yo. Sí, no, Meli Quiñones. Conoce todo. Para Meli Quiñones, para este abogado. Son cerristas, claro. ¿Eh? Y Patio Urué, la misma cosa. Pero no sé. Son divinas. Yo no tengo que entrar en ese tipo de terreno. ¿Sabes lo que quería preguntar? Porque ayer se hizo la entrega de premios en la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde se distinguió el campeón, le dieron el trofeo al campeón, Trovato se fue herniado, se fue así, el Trovato a llevarse las copas, también ganó Roque, Salcé, bueno, sí. La noche de los premios que yo estaba esperando. No fuiste, Javier, no fuiste invitado, se olvidaron. No me invitaron. No, acá persona, pasó. Persona no grata. No me invitaron. Persona no grata. Dos posibilidades. O acá se olvidaron de darme la invitación. O de lo contrario, Harrison se le traspapeló la lista y no me invitó. Pero qué raro, es raro que yo no estuviera invitado ayer. ¿O no? Pero yo no estaba ayer. Bueno, ¿qué categoría, no? Me quedan 5 minutos, 6 minutos. Mandá tu mensaje. En la palabra CNT, el 2222, te regalo, en 3 minutos te regalo 5 palos. Y acá está ¿cómo es? La consigna. Me voy a volver loco. La consigna, 22-22. SNT 5 palos enseguida. Bien, ahora no. Es el doctor Roberto Pérez. No vino. ¿Cómo que? No, por recomendación de mis amigos, ayer fui abruptamente cercenado. No tengo nada que aportar a este espacio. Ayer salimos del aire nosotros dos. Voy a esperar que arranque. A los dos nos sacaron del aire. Y su criterio sobre el fútbol. Y es buen tipo, Zapaga. Todos juntos construimos lo mejor. Así que yo cuento siempre con él. Es por usted. Y también contigo, querido Roberto. Saludos para los dos. Poné donde dice. Saludos, doctor. Pausa y venimos. La tenacidad y la firmeza transmitiendo su opinión
y su criterio sobre el fútbol. Gran saludo, hijo. Un gran saludo también para el doctor Zapag de mi parte. Bueno, acá tengo dos amigos que ganaron 5 palos y la camiseta Olimpia. 5 palos cada uno. ¿De dónde venimos? De Asunción. ¿De Asunción? ¿Y vos? De Lambaré. De Lambaré. Y mandaron muchos mensajes. Dale, rapidito, che. Bueno, dale. Bueno, tenés ahí, cheque. Bueno, gracias por participar, ¿eh? Gracias por participar. Vinieron a buscar sus 5 palos y la camiseta Olimpia. Gracias por participar. Bueno, dale, te quedan pocos minutos a vos. Si querés ser como ellos y ganarte 5 millones de guaraníes, manda tu mensaje al 2222. La palabra es NT y te regalo. En 2 minutos te regalo, 3 minutos, te regalo 5 millones de guaraníes. Dale, manda tu mensaje enseguida. Mo. Va a ser informativo el mediodía de ahora. Sí, te invitamos. Para la mía, acá. Siempre está con la tenacidad y la firmeza transmitiendo su opinión y su criterio sobre el fútbol. Todos juntos construimos lo mejor. Con gran firmeza. Así que yo cuento siempre con él y también contigo, querido Roberto. Saludos para los dos. Saludos, doctor. Bueno, ayer dijiste que yo no era tu padrino. El señor más correcto, si no te dejaba hablar ayer... si no te dejaba hablar hoy, ya no era más tu padrino. Ya no agradezco muchísimo la palabra del doctor Raúl Zapag, presidente. Muy correcto, sí, señor. Sí, señor. Dice con firmeza, con seriedad. No sé si qué espacio sí. Es, porque no. Hace mucho que perdió seriedad y perdió objetividad. Sí. Entonces yo me llamo a silencio. Es su espacio. Sí. Así. O sea que vos armaste. El presidente más cuestionado de Juan José Zapag no ganó un trofeo. Vos ayer te victimizaste en las redes sociales porque yo no te dejó hablar. Y hoy que ¿me te cortaron vengo, o me cortaron? Te vengo a hacer o no te animás. A mí también me cortaron, los dos nos sacaron del aire. Pero no, hiciste no todo avanzar. Lo que quisiste cuando sí, yo no, tenía que exponer mis motivos, no, fui bueno, sacado del aire. Está bien, pero te tengo que decir. Aparte no tengo por qué exigir nada, yo bueno, vengo acá para... Claro, y está bien, por eso yo ahora me vine acá, te dejo a vos para que vos hagas algo y digas algo y ahora vos te llamás sin eso. ¿Qué puedo decir? Que hiciste todo lo que... Ya erosionaste toda la trayectoria con José Zapag. Intentaste al menos. ¿Cómo que erosionaste? No vas a poder, ¿por qué? Porque somos unos 4.500.000 cerristas que estamos apoyando. Pero parece que vos vivís. ¿Quieren refuerzo? ¿Quieren copa? ¿Qué quiere el cerrista? ¿Qué quiere el cerrista? Espera un poquito, Ramón. No queremos saludos, queremos refuerzo. Está todo bien con Zapag, todo bien, todo lindo, pero queremos refuerzo. Refuerzo, no saludo. No vivimos de balance. Vamos al sorteo. ¿Vos qué crees? Refuerzo de categoría. Bueno, y tal vez sorteo. 5 palitos. 5 palos se van ahora, 5 palos se van ahora. Amalia, 1, 2. Ya. Este es el número ganador, ¿eh? El ganador o la ganadora tiene que venir a buscar su regalo, que son 5 millones de guaraníes, ¿eh? Como vinieron los amigos recién. Bueno, no tengo más tiempo ya, ¿eh? No, ya no quisiste hablar. Arrugaste, tuviste que enfrentar el micrófono acá, hablar, hacer monólogo, no quisiste hacer nada. Me llevo mi silla. Ahora, a continuación, IDM con los monstruos de la siesta. Nos informamos más y mejor, a ver.